Buenas tardes y bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago. Estamos como todos los días a la 1 de la tarde a través del canal 2 de CNC de Protelco. Para Cartago, Anserma Nuevo, corregimiento de Puerto Caldas. Hoy es jueves 17 de marzo del año 2017 y estos son nuestros titulares. A esta hora avanza el paro nacional decretado por las centrales obreras. En Cartago la protesta se desarrolla sin ninguna alteración del orden público. Disminuir la carga pensional del municipio y de las empresas municipales, propósito del Fondo Pensional de Cartago. Se busca que Colpensiones asuma una buena cantidad de los cerca de 480 jubilados y pensionados. Con la aprobación de una ordenanza para intervenir 30 predios, se garantiza la continuidad de las obras de la doble calzada en Santa Ana. Gobierno departamental aporta recursos para su terminación. La Secretaría de Educación se une a la Campaña Nacional de Ahorro de Energía y Agua. El consumo en las instituciones educativas es de los más altos. La noticia más importante hoy tiene que ver con la Jornada Nacional de Protesta que se desarrolla en las principales ciudades del país, incluidas algunas intermedias como el caso de la ciudad de Cartago. Nuestra reportera Laura Ramírez estuvo temprano en el Coliseo de la calle 20, sitio de concentración de los marchantes, y nos envió el siguiente informe. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, y nos encontramos desde la ciudad de Cartago en el Coliseo del Café, más conocido como Coliseo de la 20, donde todos nos hemos unido para esta marcha del paro nacional. Nos encontramos el día de hoy con José Rubiel Bedoya, que nos va a contar en su representación qué es la actividad que está realizando. Buenas tardes, José Rubiel. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy los maestros cartagüeños se unen a través de la convocatoria de FECODE a la Central Unitaria de Trabajadores en la Jornada Nacional de Protesta en contra de las directrices y políticas nacionales del gobierno actual que arremeten en contra de los trabajadores colombianos. ¿Cómo lo ha tomado la ciudad de Cartago? Bueno, yo creo que hay una amplia participación de los diferentes sectores obreros que vamos a participar hoy de la Jornada Nacional, y estamos protestando de manera general por el servicio de salud, que además de ser malo para la población en general, también es para los maestros de manera particular, también por las reformas laborales, la reforma pensional, las reformas tributarias, y porque sentimos que el gobierno nacional cada día atropella más a los obreros del país. Veo que se está realizando con mucha armonía y paz la marcha. Por supuesto que la convocatoria y la invitación que hacemos los líderes sindicales es a que la jornada de movilización sea una jornada pacífica, pero que muestre con firmeza el inconformismo que tenemos con las políticas nacionales del gobierno. Muchas gracias, José Rubiel. Bueno, y eso es lo que se evidencia desde el Coliseo del Café frente al paro nacional del 17 de marzo. Gracias, Laura, por este informe que nos ha presentado en torno al desarrollo de la jornada de protesta que se adelanta aquí en la ciudad de Cartago. En otras noticias, disminuir la carga pensional de las empresas municipales y del municipio de Cartago es uno de los propósitos del nuevo gerente del Fondo Pensional del municipio, quien está a la tarea de la organización de esta entidad. En la reestructuración del fondo y buscar que algunos de los 479 jubilados y pensionados que dependen del municipio sean asumidos por Colpensiones, trabaja el gerente del Fondo Pensional de Cartago. Esta gerencia tiene una gran labor a desarrollar, y es precisamente compartir aquellos jubilados que ya pueden ser asumidos por Colpensiones, o lo que antes se denominaba el Seguro Social. Esa es la gran función y labor que yo tengo, en beneficio de los jubilados y en beneficio de nuestro municipio, porque si es Colpensiones quien los debe asumir, entonces desde ya todos mis esfuerzos van encaminados para esta labor, de que los 204 jubilados le cuestan al municipio más o menos 170 millones de pesos. De igual manera, estamos hablando que la nómina de empresas municipales, la nómina o las mesadas pensionales, mejor
de empresas municipales están por el orden de los 300 millones de pesos. Y muchos de ellos ya se pueden entrar a compartir. Entonces el ahorro también va a ser muy significativo. Es una tarea difícil, pero que avanza a buen ritmo. Estamos mirando todas las historias laborales, reuniendo todos los requisitos que se requieren, porque primero nos tienen que convalidar el número de semanas cotizadas de cada uno de estos jubilados para entonces proceder a hacer el respectivo compartimiento. Atención, que otra de las entidades en la ciudad de Cartago que se suma a la jornada Campaña Nacional de Ahorro de Energía y Agua, lanzada por el Gobierno Nacional, es la Secretaría de Educación. Precisamente, el secretario habla sobre algunas acciones que se van a tomar para incentivar el ahorro en las instituciones educativas. Con incentivos a las instituciones que más ahorren energía y agua, la Secretaría de Educación Municipal se une a la campaña nacional con motivo del fenómeno del Niño. Se espera la vinculación de toda la comunidad educativa, incluidos docentes, alumnos, directivos y padres de familia. El proyecto que salga de una secretaría debe estar primero bajo un estudio. Nosotros, la Secretaría de Educación, está realizando un estudio bien técnico en el que podamos determinar cuánto es el consumo de energía de servicios públicos por institución educativa. ¿Qué queremos? Saber cuánto es el consumo, hacer también una proyección cuánto debería ser el consumo real teniendo en cuenta la población estudiantil que tienen y empezar a manejar con los estudiantes la política del ahorro en el consumo, y a un tiempo determinado la institución educativa que logre bajar más el consumo de los servicios públicos será premiada por la Secretaría de Educación con algunos incentivos. Esperemos a ver, eso está en estudio, puede ser dotación deportiva o adecuación de alguna de lo que tenga que ver al interior de la institución educativa. Reparación de baterías sanitarias en mal estado y apagar las luces que no se necesitan son algunas de las acciones previstas para reducir el consumo, que es muy alto en las instituciones educativas. Y hay exceso de consumo, por ejemplo, baterías sanitarias. Usted puede evidenciar en varias instituciones donde las baterías sanitarias están en mal estado, las luces están prendidas a altas horas de la noche. Entonces, lo que buscamos es tratar de limitar eso, pero el consumo se puede decir que sí ha sido alto. Los problemas generan unión y las crisis generan buenos resultados también. Y esta crisis que está viviendo el sector educativo ha generado que nos unamos, y yo sé y tengo la fe de que van a haber muy buenos resultados en los próximos tiempos. La DAR Norte de la CBC y la Policía Ambiental del municipio de Cartago realizaron una jornada de retiro de fauna silvestre del Parque de Bolívar por una superpoblación de estas especies que se presenta. Veamos en qué consistió la misma. La actividad consistió en el retiro de fauna silvestre en el Parque de Bolívar debido a la superpoblación que se presenta y con el fin de mitigar la problemática que para el entorno natural y los visitantes del parque representa la masiva presencia de especies como iguanas y palomas. Es lindo ver un animal silvestre en un sitio de estos, pero cuando hay una sobrepoblación y ya empieza el conflicto animal-ser humano, ya sea por ataque, ya sea porque sus excretas están bañándolos, ya sea porque se sienten ofendidos por estar ese animal silvestre aquí, entonces la CBC, coordinando con la Policía Ambiental y coordinando con la Alcaldía y el Grupo de Medio Ambiente de la Alcaldía, hacemos cada año un retiro poblacional de ciertos individuos adultos para ser devueltos al medio natural. No sacamos todas las iguanas, se regula población, se extrae un porcentaje muy alto de iguanas y ayer realizamos la extracción de 67 individuos entre adultos y juveniles. Pero hay una población muy superior y entonces por eso la regulamos, porque hay la necesidad de que la comunidad lo expresa. Las iguanas tienen un poder o una capacidad muy grande de producir heces líquidas y eso le cae a la gente en la cabeza, en los hombros, en la ropa. Las señoras ya no quieren pasar por allá, se generan muy malos olores, como está pasando con el guano o el excremento de la paloma.
entonces eso nos genera la intervención para regular número, pero no vamos a dejar el parque sin iguanas, vuelvo y lo repito muy claramente. La actividad generó algunos contratiempos por parte de personas que no entendían la importancia de retirar las especies y que cuestionaron la idoneidad de los funcionarios de la entidad ambiental. Y me he documentado durante estos 28 años en la corporación, creciendo en conocimiento y en tratamiento para los animales y para los animales. Como soy tan apasionado en mi trabajo, puedo en algún momento chocar con las personas, porque mi opinión personal para mí es más importante que el animal que está en un sitio donde no corresponde deba estar en el sitio que realmente corresponde para él y donde fue distribuido geográficamente. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales. No se vayan, estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la señora Carlota Osorio Espina. La familia González Osorio invitan a amigos y relacionados a la misa que por su eterno descanso se llevará a cabo este sábado 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de la Paz. Por su asistencia anticipan los más sinceros agradecimientos. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total.
Ya estamos de nuevo con ustedes y tenemos una invitada muy especial a esta hora. Se trata de la diputada Norte Vallecaucana, Marta Lucía Vélez Mejía. Doctora Marta, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué en las sesiones extraordinarias que acaban de clausurarse se aprobó un proyecto mediante el cual se destraba en parte las obras de la doble calzada en la ciudad de Cartago, como quiera que se ordena la intervención de 30 predios, por lo menos, para que las obras de la doble calzada continúen? Usted fue la ponente de este proyecto, háblenos por favor del mismo. Bueno, sí, de verdad, tuve la satisfacción de ser ponente de un proyecto en la cual se le está autorizando a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro para la compra de 102 predios de diferentes proyectos de infraestructura. Entre esos está lo de la doble calzada Cartago-Santa Ana, que son 30 predios para poder lograr y continuar con este proyecto tan importante. Está aproximadamente para la compra de estos predios 800 millones de pesos que sí vienen de la vigencia anterior y están adicionados al presupuesto del 2016. Esto es algo importantísimo porque sabemos el gran interés que tenemos todos los cartagüeños y sobre todo Marta Lucía como representante del norte a la Asamblea Departamental para lograr que estos proyectos de infraestructura sean de gran interés y para el Departamento del Valle del Cauca. A propósito del tema, doctora Marta, se dice que hacen falta unos 3.900 millones de pesos, es el desbalance que tiene esta obra de la doble calzada. ¿Qué está haciendo la Asamblea Departamental y qué está haciendo la Gobernación del Departamento para tratar de conseguir esos recursos y que la obra se pueda terminar? Bueno, muchísimas gracias de verdad por la pregunta, porque es la oportunidad para aclararle a todos los cartagüeños sobre este tema tan importante. Sabemos de que este proyecto fueron incorporados más de 13 mil millones de pesos de regalías en las vigencias anteriores, el cual no se pudo concretar el año pasado. Ahora en esta administración liderada por la gobernadora y en la asamblea y en esta diputada que le duele esta zona, ha querido estar muy pendiente y este tiene un déficit de 3.900 millones, de los cuales 3.600 son de obra de infraestructura y 300 millones de interventoría. De verdad que hay una voluntad absoluta de parte de la gobernadora, al cual ya nos ha manifestado que hay 2.000 millones de pesos de la sobretasa del departamento para poder lograr y tener esos recursos para incorporarlos en esta vigencia y poder lograr empezar a trabajar de la mano para lograr este proyecto. Quedarían faltando 1.900, pero está el interés ardo y acá está Marta Lucía trabajando de la mano con la gobernadora y estamos esperando de pronto unos excedentes del departamento para lograr y culminar el proyecto final, pero vamos a estar muy pendientes y por eso le pido a todos los cartagüeños, a la ciudadanía, sobre todo esa comuna de ese sector que ha estado muy preocupada, que estamos con el interés, hay voluntad política, hay una buena gestión y queremos que todos trabajemos en conjunto para que Cartago sea próspero y que de verdad sabemos de que ya va a ser una ciudad importantísima para el Valle del Cauca. Pues le agradecemos todo lo que usted haga, doctora, porque esta obra se termine muy pronto porque la estamos necesitando. Hay otro tema muy importante, tiene que ver con otro proyecto del cual fue usted ponente y tiene que ver con la Cátedra Empresarial. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, de verdad que en el poco tiempo acá en la Asamblea ha sido una experiencia muy importante y ya siendo ponente de dos grandes proyectos, Cátedra Empresarial, es una cátedra que está por ley, que de verdad que los departamentos no han asumido esa responsabilidad. Ahora el Departamento del Valle del Cauca y la Asamblea Departamental, la Cátedra Empresarial, vamos a darle oportunidad a las instituciones educativas de todo el Valle del Cauca para que los estudiantes tengan esa visión de empresarial, que salgan teniendo sus conocimientos, que tengan una visión de que puedan montar sus propias empresas. Esto va a venir desde el tema de preescolar y todo el ámbito para que tengan como una especie de técnicos, o sea, que salgan con esa visión para futuro, porque necesitamos saber que la educación es fundamental y el departamento y la gobernadora Dilian Francisca Toro le está enfocando mucho al tema de salud, al tema de educación y sobre todo al tema de infraestructura. Doctora Marta, gracias por acompañarnos y le deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes, una feliz tarde a todos.
Y después de esta nota importante, vamos con un resumen de noticias generales de actualidad en Cartago y la región. La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura en Cartago de Miro Neyemer Rizvanovic, alias El Ruso, señalado de ser uno de los enlaces de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del clan Úsuga. En el operativo fueron capturadas otras 11 personas más en ciudades como Pereira, Medellín y Cali. El día martes dejó de existir el concejal actual del municipio del Dobio, Fidel de Jesús Totena Arboleda. El señor Fidel de Jesús Totena Arboleda se distinguió por sus virtudes morales, espirituales y de liderazgo, siendo además un perseverante y asiduo impulsor del deporte. Como homenaje póstumo, la alcaldía lo declaró ciudadano ilustre. A pesar de las lluvias caídas en los últimos días, se mantienen los planes de racionamiento programados en 9 municipios del departamento. En localidades como Zarzal, la suspensión del suministro de agua potable supera las 10 horas diarias, mientras que en Anserma Nuevo, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Restrepo y 2 corregimientos de San Pedro, la restricción es menor de 10 horas. Hoy jueves 17 de marzo habrá suspensión del servicio de acueducto en algunos sectores de la Comuna 7 de Cartago debido a que se realizará un empalme del acueducto en la Avenida Santa Ana. Varios afectados son todos los ubicados desde la calle 44 hasta la 55, incluido el corregimiento de El Guanábano. La suspensión comenzará a las 2 de esta tarde y será por tiempo indefinido, ha informado Empresas Municipales. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la señora Carlota Osorio Espina. La familia González Osorio invitan a amigos y relacionados a la misa que por su eterno descanso se llevará a cabo este sábado 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de la Paz. Por su asistencia anticipan los más sinceros agradecimientos. Yo ahora en la finca puse tanques para almacenar el agua lluvia. Es importante mantenerlos bien tapados para que no se llene de esos mosquitos tan peligrosos que hay por ahí. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar. Al término del plazo establecido por la Secretaría de Movilidad y Tránsito, 4 empresas de microbuses de la ciudad presentaron sus planes de mejoramiento y reposición de vehículos. En ese plan de mejoramiento ellos deben haber incluido desde ayer cómo vamos a manejar cada una de las rutas, quienes no cumplan las rutas, quienes no cumplan los horarios y quienes el plan de mejoramiento no cumpla las expectativas de tránsito, pues lógicamente la administración municipal, la Secretaría de Movilidad tomará cartas y debe ser con licitación a las rutas que no se presten como debe ser. Bueno, pero también incluye la propuesta o debe incluir el estado mecánico de los carros. Totalmente, el estado mecánico de los y el estado general, no solo mecánico, para que las personas se sientan cómodos, debe estar incluido lógicamente en este plan de mejoramiento.
¿Incluye reposición de parque automotor? Incluye reposición de parque automotor. Cada una de las empresas tiene una capacidad transportadora de acuerdo a las rutas que tengan establecidas. Ejemplo, si una empresa tiene 3 rutas autorizadas, deberá tener 90 carros. Si no tiene 90 carros y tiene 70, pues hay una reposición o hay un aumento que lo deben hacer ellos. Se espera que la Aerocivil defina las fechas para la inauguración de las obras recientemente realizadas en el aeropuerto Santa Ana de la ciudad de Cartago por más de 10 mil millones de pesos. También habla el gerente de la entidad sobre las acciones que se están realizando para colocar a tono el aeródromo y empezar a recibir vuelos de pasajeros y de carga. Se espera que la Aerocivil defina la fecha para la inauguración de las obras que por más de 10 mil millones de pesos se hicieron en ampliación de la plataforma, recuperación de la pista y el cerramiento perimetral. Bueno, en este momentico el aeropuerto percibe unos ingresos por concepto de arrendamientos. Ahí hay unos hangares, hay unos locales, allá funciona Fuminorte, está la Escuela de Aviación Halcones. Entonces con estos ingresos es que el aeropuerto subsiste, aunque obviamente hay un déficit mensual, como se dio a conocer el día del Consejo Municipal, donde nos citaron para dar a conocer la situación del aeropuerto. Sí, en estos momentos, por un acuerdo que se elaboró en el año 2014 por el municipio, donde el municipio dio un 1% adicional para los bomberos aeronáuticos, teniendo en cuenta pues que no teníamos recursos para poder contratar el personal o dotación del mismo sistema de extinción de incendios. Entonces se está ya adelantando el proyecto para que estos recursos sean trasladados al aeropuerto y de esta forma comenzar a hacer las dotaciones que nos hacen falta y demás y contar con el recurso para poder contratar a los bomberos aeronáuticos, que ese sería el paso a seguir para poder que el aeropuerto opere. Según el gerente, las expectativas son grandes y la posibilidad de que nuestro aeródromo entre a operar está muy cerca. Sí, o sea, con las gestiones que está haciendo el alcalde, con la gobernadora del apoyo y con las gestiones que también está haciendo esta gerencia, buscamos que el aeropuerto pueda operar. No podemos decir si en 1 o 2 meses, pero sí estamos haciendo las respectivas gestiones para que el aeropuerto tenga su función o su objeto, que es el de tener operaciones comerciales o de carga. La familia de Juan Alonso Restrepo Bejarano, de Animal Producciones, recientemente fallecido, está invitando a sus familiares, amigos relacionados a las misas que por el eterno descanso de su alma se oficiarán de la siguiente manera: hoy jueves y mañana viernes a las 6:30 de la tarde en la capilla de la Corporación Diocesana, entrada por la carrera tercera frente por el número 1383. Y el próximo domingo habrá también un oficio religioso a partir de las 10 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Gracias por su compañía. Hasta aquí esta emisión de NBC Noticias. Nuestra reemisión será a las 5:30 de la tarde. Feliz tarde para todos.